Pilderas Pogre SQL, episodio 19. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 de nuestro podcast, Pilderas Pogre SQL, un podcast donde desde Abatic, soluciones tecnológicas, tratamos de acercarlos episodio a episodio al mundo del software libre y particularmente de nuestro gestor de base de datos favorito. Estamos hablando siempre de Pogres. Me presento, mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic, y parte del equipo de Todo PostgreSQL, la plataforma en español más importante con más de 200 lecciones y 40 cursos y tenemos semana a semana laboratorios 100% prácticos de diferentes herramientas Linux, Kubernetes, bases de datos, Docker, etc. Así que los esperamos si no nos conocen todavía y vamos a pasar al parámetro de este episodio, en este caso, vamos a ver el parámetro SCL. Es un parámetro que, al igual que los que venimos viendo en los episodios anteriores, está dentro de la categoría Connections and Authentication o conexiones y autenticación. Y vamos a ver algunas de las características principales de este parámetro. Vemos que tiene un contexto de tipo zighack. No necesita reiniciar para guardar los datos. Es de tipo variable booleano. Y está dentro de la subcategoría SSL. Vamos a ver su función y este parámetro nos permite habilitar las conexiones SSL. Le dejamos aquí la documentación oficial y vemos que tiene por defecto un valor en off, viene desactivado por defecto. Vamos a ver cómo comprobar su valor. Tenemos la sencilla llamada de la base de datos donde hacemos un select, donde name es igual a ssl, y si no tenemos el metacomando show, sencillamente escribiendo show ssl y nada más. Y para terminar, podemos hacer una búsqueda del código fuente a través de GitHub, y ver alguno de los ficheros donde se utiliza más comúnmente. Vemos que tenemos 46 resultados. Y hasta aquí llegamos en el episodio de hoy, espero que les haya interesado. Como siempre vamos a seguir viendo parámetro por parámetro y seguir conociendo un poquito más esta herramienta que es PostgreSQL. Y los esperamos a través de la plataforma. Ya saben que estamos a disposición para lo que necesiten, ya sean ideas para nuevos laboratorios, consultas y demás. Si ya son suscriptores de nuestra plataforma tienen el acceso interno a través de la intranet, donde pueden ponerse en contacto con nuestros docentes y resolver las dudas en el momento. Así que los esperamos y muchas gracias.